observan que falta más información para que las mujeres concurran a los chequeos médicos. En el marco de la disertación por el Día de la Salud de la Mujer que se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, el titular de la Asociación de Ginecólogos de la provincia, Carlos Arce, comentó que muchas veces las mujeres no concurren al ginecólogo por falta de información o miedo al diagnóstico. Esta situación hay que revertirla para disminuir los índices de mujeres afectadas por cáncer de cuello uterino y de mama. Por las sociedades argentinas de tracto genital inferior y mastología, que hablan de cuentas públicas de error de un 30 o 40% que nunca se hicieron. Falta de información y falta de educación. Eso es principalmente a través de los medios de comunicación, nosotros que tenemos que insistir para que vengan al control ginecológico, que como siempre decimos, salva vidas. ¿Sabe? Hoy en día, que una mujer se muera sobre todo de un cáncer de cuello, algo está bien, algo no está bien. O falló el método, falló el profesional, o falló la falta de información y comunicación. Hoy en día no se tendría que morir nadie de cáncer de cuello. Y la mayoría de los cánceres de mama se tendrían que salvar. ¿Cómo revertir esta realidad? Con la información, con la comunicación a través de los medios, de perder el miedo a la consulta. Porque generalmente la segunda causa de falta de consulta, después de la información, es el miedo al diagnóstico. El derecho a transitar libremente es básico y cuando uno comete un delito, se transforma en un delincuente. En la continuidad de las actividades oficiales en diferentes localidades del norte provincial, el gobernador Maurice Clos encabezó en Colonia Victoria la habilitación del edificio de la comisaría local. Entre otros conceptos, destacó que la seguridad implica un sentido de convivencia, donde cada uno vive en sentido comunitario, respetando a los demás y los demás tienen derechos. El primero sin duda es la vida y después hay otros, que pasan por cada uno de los valores que uno tiene y que lo considera debe estar protegido. El derecho a transitar libremente es básico en una democracia. Por eso se tiene que tener en claro, cuando uno afecta el derecho de otro se transforma en un gran irrespetuoso. Y la verdad, afirmó que cuando uno comete el delito, se transforma en un delincuente. Misiones será sede de la quinta Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Planificación. El Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial se reunirá en Puerto Iguazú los días 8 y 9 de junio. Misiones, que participa activamente de las deliberaciones del COFEPLAN, presentará avances en la planificación territorial. Entre los temas principales a tratar en las jornadas se encuentran los avances del Programa de Gestión de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres y Desarrollo Territorial y de la planificación de la integración territorial internacional.